Ahí está la catedral. Ahora debo dar con la forma de entrar en tu laboratorio, Simmons. Me cuesta creer que hiciera esto. Pobre ciudad. Esto debería... Leon. Así que tú también estás en esto. Espero que puedas digerirlo. Menuda cerradura más oxidada. No será muy difícil volarla. Esto tiene pinta de ser útil. No se abre. Será necesario algo muy concreto para abrirla. Parece que puede funcionar. Pero ¿dónde está lo que falta? Es del mismo color que el cofre que acabo de ver. Faltan más piezas. ¡Ah!
Será mejor que me quede esto. Tal vez lo necesite. ¿Queréis jugar, no? Muy bien. Sabed que allá voy. Vale. ¿Quién es el primero? Oh!
Uno menos. Eres un tipo muy retorcido, Simmons. De lo más retorcido. Pongamos a prueba mi teoría. Débora, aguanta, ya casi estamos. Débora, no te vengas abajo. ¡Débora! ¡No! 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 Parece que habéis visto un fantasma. Ada, ¿qué demonios está pasando? Es complicado.
Y no es el momento ni el lugar. Estas pasarelas no aguantarán. Hay que llegar a los niveles inferiores. Lo siento mucho, Débora. Todo esto es culpa mía. Elena, aléjate de ella. ¡Alto! ¡No disparéis, por favor! ¿Un anillo? No te confundas. Más adelante lo entenderás. Vale. ¡Cuidado las dos! ¡Es muy fuerte! Más vale que te cuides. Si tienes compasión, deberías acabar con su sufrimiento. No puede ser real. Thank you.
cuanto más cambian las cosas, más se mantienen igual. ¡A bordo! Esperemos que este sea el día que salimos. No contaría con él. ¡Para, Débora! ¡Tú no eres así! Lloraré más hasta que logre vengar tu muerte.
por lo que he hecho. Mírame. Todo va a salir bien. Mírame. Todo va a salir bien. No dejes de mirarme. Ayúdame. Voy a sacarte de aquí, Débora. Débora, mírame. Saldremos de esta. No, no os la llevemos. ¡No! ¡No os acerquéis! ¡Dígalo! ¡Llevadme a mí! ¡Por favor! ¡Haré lo que sea! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No le hagáis daño! ¡Débora! Estaba desesperada. Así que lo ayudé. Ayudé a Simmons a sortear la seguridad del presidente. Sí, eso es muy propio de Simmons. ¿Por qué iba a hacer algo así? Una larga historia. Nos enfrentamos a la gente que controla el país de verdad. Es un juego peligroso. Y si no jugamos bien nuestras cartas... ¿Cómo te encuentras? ¿Por qué no bajas si lo ves tú mismo? Creo que voy a pasar, pero hay algo que me gustaría mostrarte. ¿Más jueguecitos? No, exactamente. Es más bien algo que creo que te vendrá bien saber. Dirígete al laboratorio. Dime que no te has tirado por esa rampa.
Todos los laboratorios permanecerán cerrados hasta que se compruebe la seguridad. Será mejor que me ponga limpia. Lo mejor será no tocarlo. Vayas igualita a mí. No me extraña que Leon esté confuso. ¿Disfrutas del espectáculo? Sí. Ha sido muy revelador. ¿Qué quieres decir? Bueno, corrígeme si me equivoco. Pero ¿no eres tú la de la cinta Ada? Tú eres la que está detrás de Neo Umbrella. ¿Yo? No sé de qué me estás hablando. Simmons no sería tan tonto como para mostrar sus cartas. Él y su familia solo quieren una cosa: estabilizar y mantener el sistema que han creado. Pero tú quieres destruirlo. Y todo el mundo te echará la culpa. Ha ha ha.
Si quieres jueguecitos, los vas a tener con la verdadera Ada Wong. ¿Quién es? Una vieja amiga, Simmons. Ada Wong. ¿Ada? Dejemos a un lado las formalidades. Esa doble mía que has creado me acaba de decir que se le ha metido entre ceja y ceja destruir el mundo. ¿Qué? El juego ha comenzado. Ya veremos quién gana.